Love is a lie, sucking you dry. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. I got a horse for no hound. And I know I'm going. Love is a lie. Love is a lie. Love is a lie. And I know I'm going down. Y me voy a ir a pasear, claro que sí. Bienvenida primavera. ¿Cómo están todos mis compañeros? Vamos a hacer un picnic después que termine la grabación del programa. Trajeron la viducola, como dijo el doctor del Pozo el otro día. O la crush, la orange crush, como le dicen los chilenos a la naranja crush. O sea, también de aquella época. Bueno, aquí estamos recibiendo a la primavera. Por eso estoy un poco florida por el pelo y esas cosas. Y tengo tantas cosas lindas para preparar y para ustedes, y para que ustedes se lleven, que disfruten. Y vamos a empezar hoy por la cartera, porque como estoy para salir, ahí voy. Mire, director rojo, el rojo vivo. Una colección de Nora Hoffman en su local recién renovado. Vayan a ver lo que está precioso, parece otra zapatería. Divina es esta roja, todo cuero, quiero aclararles como de costumbre, cuero. Este es uno de los tantos nuevos modelos que armoniza lógicamente con el calzado. Lo que hemos elegido para hoy, dijo Nora, vamos a los clásicos, los clásicos que van bien en cualquier momento. Atención a la altura del taco, porque esto es lo que las señoras quieren y dicen, no, yo tan largos esos tacos súper altos. No, Nora sabe lo que querés y lo que está de moda. Charol rojo precioso para este conjunto que estuvo pensado justamente para realzar todo lo que tengo hoy. Pero tengo también opciones, recién llegadito todo a Nora. Vamos, director, por las opciones. Las carteras, acabo de mencionar una colección fabulosa. Miren lo que es esta en triángulo. Un movimiento geométrico, todo cuero, por supuesto, con las bandas, las correas que vienen en colores y demás, preciosas, recién recibidas, en el color que va con todo, como dice Nora y tiene razón. Atención al calzado, en este caso volvemos al taco, más bien bajo, cuadrado, sin talonera, o sea, talón libre. Fíjense qué bonito que está, cómodo, seguimos con la comodidad del buen gusto. Y aquí una billetera encantadora, imitación de cuero de víbora, o de la que se arrastra, como dicen. Y fíjense, bien paqueta como para tenerla en cualquier monedero importante o en una cartera. Todo cuero, modelos exclusivos de Nora Hoffman en su novísimo local, renovado, por supuesto, para recibir la primavera y te espera a vos. San Martín, 2185, la cajita de cristal hermosa. Y nos vamos ahora al barrio, claro que sí, al barrio Constituyente, que me encanta, porque ahí está, ¿quién? Marlé, hace 29 años que me viste y 29 años que la moda y todo lo nuevo, las mejores marcas están en Marlé, San Lorenzo 3024. Atención, este es polverino de telas, como les dije anteriormente o en el programa pasado, las telas rústicas, el lino,
Fíjense lo que es este espolverino para usarlo. Pensá que no solamente ahora, ya estarás imaginando tus próximas vacaciones o quizá en algún barco o donde sea. No solo es moda, sino que además es uno de esos complementos que realzan cualquier conjunto. Divinos. Va sobre esto que me han armado para que te lo lleves. Es una blusa remera, digo yo, remera, en lino en la parte delantera y en la parte de atrás es algodón trabajado, precioso, fresco, bonito, que cae sobre un palazzo bien amplio desde arriba en seda. Mira qué bonito. Es como te suelo decir, es la onda que va con vos, va a amarle San Lorenzo 3024 con todas las formas de pago y para todos los talles. Corte y vuelvo. Make Up. Daniel González cuenta. Santa Fe, Argentina. Siempre actual. Siempre renovada. Siempre vos. Siempre Marlé. La onda de hoy, zapatilla, borcego, zapatos y botas. Estilo Nora Hoffman. Única dirección, San Martín 2185. Clínica de Flebología Varices Hemorroides. Incorporó los estudios endoscópicos del aparato digestivo. Solicite turno. Vanguardia Sexy Boutique. Experiencias inigualables. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando para llevar a la vanguardia? Vanguardia, Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. Un llamado, atención Paraná, nuestros hermanos entrerrianos, que vengan a visitarnos. Y se dio. Bienvenido, Miguel Reynoso, bueno, fotógrafo. Buenas tardes, Marta, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Al contrario. Este, un honor para mí poder venir de Paraná, hacer un poco la presentación de lo que es mi trabajo, mi persona, mi actividad fotográfica. Claro, y acompañarte a vos en este precioso día de primavera, sí. De verte tan bella, tan elegante. Gracias. Y bueno, acá estamos. ¿Por qué fotografías? Si sos fotógrafo por elección, por casualidad, no importa. Importa el motivo. ¿Cuál es el ojo del fotógrafo? Que es algo que mira, siempre Marta, me atrajo. Toda mi vida, por mi profesión, que soy profesor de educación física, estudié acá en Santa Fe, me dediqué a la actividad física, al deporte, al rendimiento, a la musculación, al esfuerzo. Bueno, pero también a la forma. No, sí, bueno, a la expresión del cuerpo. Claro. Y quería, al jubilarme, necesitaba hacer algo diferente, algo que saliera de esos paradigmas que yo ya tenía en mi cabeza y empezar con algo nuevo, algunos desafíos. Y bueno, empecé a hacer algo de arte. Cantar imposible porque era muy malo. Así que empecé con la pintura, tomé clases de pintura varios años y después, ocasionalmente, bueno, como todo el mundo, tenía mi camarita chica, mi pocket, y hacía lindas fotos con una cámara muy sencilla. Empezaban los medias, las redes sociales, mis fotos estaban bien. Y en un viaje con un amigo que hicimos por Misiones en bicicleta. Oh, ¡qué maravilla! Recorrimos ya con tiempo suficiente, como estábamos jubilados, recorrimos Misiones en bicicleta. Obviamente cruzamos a Paraguay y mi amigo quería comprarse una cámara. Consiguió precio para comprar dos por una y me encajó una a mí. Bueno, llegué a Paraná con mi cámara nueva y tenía que tomar cursos, empezar a estudiar fotografía, porque obviamente ya el automatismo de la cámara uno no lo quiere manejar, ya quiere hacer cosas más interesantes, que la cámara sea dominada por el fotógrafo. Bien. Y bueno, empecé a
tomar distintos tipos de fotografías. Generalmente uno empieza con las fotos de paisaje. Fue una beta que a mí me apasiona muchísimo. Yo siempre ligado a la naturaleza, a la actividad de campamentos. Claro, por la misma profesión, sin duda. No me costaba absolutamente nada el tema de paisajes. Y bueno, siempre con una mirada fotográfica, que uno por ahí la tiene innata, después uno la va aprendiendo. Obviamente la parte de fotografía que tiene la parte de composición de la fotografía, algo te enseñan, uno va aprendiendo desde dónde hacer la toma. Y bueno, eso me llevó a que en un tiempo hiciera fotografía de paisajes. Hoy te acompaño claro, con una... Claro, ¿qué es esto que me trajiste? Te acompaño con una fotografía que tiene un par de años. Está hecha en Paraná, a la gente le sorprende esa fotografía. Es hermosa. Porque realmente parece un bosque bastante encantado. Sí. Y tiene una historia muy particular. Mi esposa había ido ese fin de semana al Parque Jardín Botánico, acceso norte en Paraná, parque público, y estaban todos los árboles florecidos, y se avecinaba una tormenta terrible. El martes yo tenía un compromiso a las 2 de la tarde y estábamos almorzando y se venía la tormenta. La tormenta era inevitable. Me dice, te vas a perder el lugar. Yo no lo conocía. ¿Y en medio de la tormenta fuiste? No. Fui antes, tomé la cámara. Yo tenía un compromiso a las 2 de la tarde. Tenía un partido de tenis a las 2 de la tarde, impostergable para nosotros, no podés faltar. Está bien. Me he visto de tenista y tenía 45 minutos para ir. Me voy hasta el Parque Botánico con una sola cámara, un solo lente, me tiré al piso, hice 3-4 tomas y surgió esta foto. De ahí, obviamente, se largó una tormenta, chaparrón, viento, todo. Es un ojo particular, no es lo mismo que el mío, y esto hay que aplaudir. ¿Cómo te encuentran quien quieran contactarse? Bueno, Miguel Reynoso Fotoart en Instagram, en Facebook también Miguel Reynoso. En Facebook. Y bueno, es muy fácil encontrarme por las redes sociales y por los grupos de fotógrafos. Bueno, felicitaciones, mil gracias por haber venido. A vos, Marta. Y un placer. Un placer para mí estar acá. Estamos esperando de encontrarnos con un profesional. Solo le digo, doctor, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer recibirte. Buenas tardes, ¿cómo están? El placer es mío, mucho gusto, gracias por la invitación. No, por favor. ¿Qué pasa después de la pandemia? ¿Cuál es el tema que te gustaría que aprendiéramos, que entendiéramos? Porque de esto se trata. Bueno, todos los 21 de septiembre es el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer y se usa para concientizar y tomar información respecto a esta enfermedad. Si le parece, podríamos dar unos puntos básicos sobre este tema. Por favor, además, que ¿cómo influyó esta pandemia en quienes padecen Alzheimer? Esa es otra de las preguntas que me gustaría hacer. Podemos iniciar por ahí, porque es muy buena pregunta. Lamentablemente las estadísticas relacionadas a esta enfermedad aumentaron los síntomas, se agravó la curva con que avanza la enfermedad, porque en realidad, ¿qué pasa? Para un cerebro, lo ideal es tener estímulos sanos continuamente, o sea, estímulos, objetivos, cuanto más diversos mejor. Y justamente el aislamiento llevó a que esto que es saludable para una persona que tiene esta enfermedad, acceder durante todo ese tiempo a esos estímulos que venía o una rutina que venía, y de golpe empieza a estar encerrado en una habitación o en una casa, y eso llevó a que hayan empeorado todos los síntomas de esta enfermedad. De hecho, tener estímulos y objetivos variables durante la vida es una forma de prevenir esta enfermedad, es disminuir uno de los factores de riesgo, y acá pasó lo contrario. Las enfermedades mentales en general agravaron muchísimo y los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, de hecho los propios familiares y seres queridos te cuentan cómo en este tiempo agravó y pasó, por ejemplo, de una etapa leve a una etapa moderada o severa, ¿sí? Se queman etapas a partir de la falta de estímulos sanos. Es decir, que el tener proyectos de vida, no aquellos que dicen, por ejemplo, ¿cuántas veces uno lo escucha? Ah, me jubilé. O no veo las horas de llegar a jubilación y hacer otra vida.
Y esa otra vida se transforma en la pasividad, en el no querer seguir haciendo, no lo que hacía, sino de empezar algo nuevo, un nuevo idioma, ir a pintar, aprender a dibujar, no sé, hay infinidad de cosas. Indudablemente que todo eso contribuye. Sí, por supuesto que sí. De hecho, hay que entender que falta preparación para esta etapa desde todo punto de vista. Para las personas mayores, una etapa de vida cada vez se prolonga más. Uno cumple ahora 65 años, 70 años, y tiene una vida, 30 años por delante, 25 años, 30 años por delante, la expectativa de vida cada vez se aumenta más. Entonces no está preparado la persona en sí mismo, ni tampoco está preparado inclusive el Estado donde está esa persona, claro, porque el Estado tampoco brinda opciones, claro, brinda opciones o lo incluye de alguna manera donde se puede desarrollar. De todas maneras, siempre la iniciativa tiene que arrancar por uno. Como decía usted, acá la clave es, inclusive no hace falta que sean objetivos laborales o los mismos objetivos con que se venían, sino que como objetivo general, la persona mayor tiene una experiencia de vida muy importante, ya sea con fracasos y aciertos, y para trasladar esa experiencia necesita tener un cerebro activo y empezar brindando experiencia de vida a sus familiares, a su núcleo, a sus seres queridos, y después en todo lugar donde se puede involucrar. Esa experiencia puede ser remunerada, que sería lo ideal, que uno como, ya sea, por supuesto que hay que ganarse ese espacio, ¿no? Pero una vez que uno se lo gana, que aporte información en algo específico, en algo general, en lo que aprendió en su vida. Y a su vez, del otro lado, que haya un Estado, una cultura que esté preparada para escuchar, que esté preparada para aprovecharlo, de hecho yo lo hago. Yo siempre digo que en el consultorio me pasa haciendo neurología, neurogeriatría, que muchas veces no sé si me tienen que pagar los pacientes la consulta mía o yo al paciente, porque aprovecho en el interrogatorio médico a preguntarles a qué se dedicaron, qué es lo que hicieron, y muchas veces termino pidiendo asesoría en las distintas profesiones que tienen, sirve muchísimo. Entonces, hay que mantener como ese objetivo, ya sea para aportar al otro o propios de cuestiones que no han quedado, justamente antes no tenían tiempo, y ahora sí lo tienen y tienen que aprovecharlo, más ahora con el acceso a la distancia que hay de distintas cuestiones. Indudablemente que sí. Si bien es cierto, se celebra, no sé si la palabra corresponde, en tal caso sería, se conmemora el día en que el Alzheimer tenemos como guía en ese momento. Tiene que haber quizá campañas de educación para no llegar o para retardar ese encuentro, encuentro maldito, porque es una enfermedad de avance lento, pero progresivo, ¿verdad? Sí, respecto a eso, bueno, yo soy presidente de una asociación de neurociencias del litoral. Desde esa asociación nosotros aportamos nuestro grano de arena, por ejemplo, ese paso lo informamos el día de mañana a las 20 horas, por mis propias redes, que si lo quieren buscar es Neurólogo HB Corta, con el aval del Consejo de la Ciudad de Santa Fe, donde justamente voy a informar acerca de los hábitos saludables para el cerebro, y por otro lado, la otra parte de la charla, asesorar a personas que tienen esta enfermedad, o sea, familiares que tienen en su familia alguien que empezó esta enfermedad, y que muchas veces necesitan conceptos básicos. Como así está esta charla, hay que ir buscando asociaciones directamente al CEMI y otras charlas uno puede ir informando e ingresando. Nosotros, desde la asociación, que es sin fines de lucro, y por esto es gratuito, se brindan estas charlas de manera anual y a su vez otras charlas entre medio para, ya sea para prevención o para aquellos familiares que tienen a un ser querido que va perdiendo la autonomía, porque esto termina produciendo lamentablemente un efecto dominó cuando no hay recursos. O sea, está la persona con Alzheimer y después, ahí perdiendo la autonomía, va generando dependencia en el entorno familiar y hay que tener tres cosas básicas que son muy complejas de tener, que es primera información, o sea, conocimiento sobre la enfermedad, lo cual hay que aprender muchísimo y muchas veces no se llega a aprender todo porque es una profesión. Lo segundo es tener vocación, lo cual uno no tiene por qué sentirse mal, más allá del amor que le tenga a su ser querido, de tener vocación de asistir con una persona con Alzheimer, porque es una vocación que se forman cuidadores y se forman enfermeros y distintos profesionales para lo que uno tendría que tener vocación. Y el tercero es el tiempo. Para asistir a una persona con Alzheimer se necesita mucho tiempo, que cuando más avanza la enfermedad, más tiempo. Claro. Y si uno no tiene esos tres componentes,
termina produciendo una sobrecarga en el cuidador. Sin duda es otra de las enfermedades que padece quien la tiene, pero enferma a quienes lo rodean, la familia y demás. Doctor Valderrama, yo seguiría toda la tarde conversando, pero de igual manera vamos a reiterar dónde se pueden encontrar con esto y mucho más hasta nuestro próximo encuentro. A ver, en las redes. Sí, sí, yo le aprovechemos esta oportunidad que justamente, claro, se utiliza esta fecha el 21 desde la OMS a nivel mundial para que todos estos tipos de charlas lleguen a la población. Perfecto. En este caso va a ser una charla online, que pueden buscar mi nombre y apellido Hugo Valderrama, porque se va a emitir desde ahí, o buscar directamente el neurólogo HB Corte y lo van a encontrar. Gracias a ustedes por la difusión, que esto es muy importante. Gracias, gracias a Dios. Doctor Hugo Valderrama. Bien, vamos al corte, ya vuelvo. Otay le ofrece la mejor torre, en el mejor lugar y con esta vista increíble. Botay.com.ar. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Las mejores telas del mundo al más bajo precio en un solo lugar. Casa Satuf, San Jerónimo y Junín. Siempre actual. Siempre renovada. Siempre vos. Siempre Marlé. Podología es salud. Confíe sus pies a un podólogo matriculado. Colegio de Podólogos de la provincia de Santa Fe. Bueno, estoy recibiendo la visita de un actor, director, escritor de teatro. Es un hombre del arte, hoy el arte está presente, es que ha florecido en nuestro programa más que nunca. Y no es la primera vez que tengo el gusto de estar, pero voy a preguntarle a Brian Bolsón, ¿por qué Un beso para Lucila? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Brian. Después de un año y medio. Bastante tiempo. Sí, sí, tal cual. Bueno, pero siempre vos haciendo cosas como actor, como director, escribiendo. Así es. Contame, ¿qué es Un beso para Lucila? Bueno, Un beso para Lucila es una obra de teatro que está escrita hace un año y medio. Sí, nos sorprendió la pandemia justamente con, como este, a todos. Con este espectáculo. Y en esta oportunidad es una obra de teatro. En su totalidad. Yo siempre juego a veces con los híbridos, sí, los musicales y demás, claro. Pero bueno, esta vez no. Y bueno, estamos en la vorágine porque pronto vamos a estrenar en... Va en octubre. En octubre, sí, sí. Bien, ¿qué días de octubre? Todos los domingos de octubre en la sala... El Retablo, en el Retablo en de la Retablo. Sala Cultural. Lugar de mucho, sí, de mucho tiempo de arte, ¿no? Hace 23 años que abrió sus puertas. ¿23 y estamos ya? Abriendo de manera interrumpida. Sí, qué sí. Bárbaro. ¿Quiénes te acompañan? Bueno, en esta oportunidad me acompañan un elenco de 7 actores, todos de la ciudad de Santa Fe, uh-huh. Que también estamos bancando los trapos hace un año y medio. Como todos, nos sorprendió la pandemia, decidimos, bueno, obligadamente tener que guardarnos, claro, por un resguardo también. Claro. Y cuando todo esto de a poco se empezó a movilizar nuevamente, decidimos... Es el momento, sí, arranquemos. Así es. Claro. Y bueno, esta obra de teatro puntualmente toca muchos tópicos que nos atañen a nosotros como sociedad. Uh-huh. Lucila es una mujer de unos 40 años que tiene un hijo que es adolescente, con todo lo que eso implica. Uh-huh. Y el objetivo de la obra es mostrar la realidad siempre desde una neutralidad, sin tantos extremos. Claro. Una realidad común de una mujer normal, de una mujer común, con sus problemas, con sus situaciones que resolver. Así que bueno,
estamos a la expectativa porque... Pero claro. Estar un año y medio guardados es... Es tiempo. Sí, sí. Es tiempo, pero es tiempo también de repente para que se pueda afianzar más, ¿no es cierto?, el hecho de incorporar a cada uno de los personajes, esa doble vida, porque uno es el actor y otro es el que le toca interpretar. Así es. Así que, se frizó, diríamos. Claro, verdad, verdad. Bueno, Brian, ¿qué más puedo decirte? Que sabes que Mert, todo a la mer posible, y que con seguridad todos vamos a estar por allí dando nuestro aplauso, como siempre, a todo lo que haces. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias. Un gran gestor del arte y del teatro. Un placer. El placer es todo mío. Gracias, querido. Lo vamos a recordar también aquí en el programa. ¿Está? Permiso. Voy al escritorio y quiero decirles que en esta primavera, más que nunca, Daniel González Cuenca es mi maquillador, como ustedes saben. Hoy no lo dije en el comienzo del programa, cuando hice la descripción, porque justamente el 21 estaba anunciado que finalizaba este regalo que él, a través de todas sus las redes, quería brindarles el kit completo de maquillaje que obra en mí siempre en cada uno de los programas. Esto continúa hasta fin de mes, tenés tiempo todavía. Llegate entonces a cualquier momento de las redes, en cualquiera de ellas vas a encontrarte con Daniel González Cuenca. Señor maquillador maravilloso que quiere obsequiarte este kit de maquillaje completo si vos te anotás. ¿Estamos? Por eso o bien el comienzo. Quise hacerlo desde aquí, desde el lugar donde también recibo a mis amigos, a los triunfadores, a los grandes diseñadores de la Argentina. Y entonces, ¿cómo no lo voy a hacer con mi querido Francisco Ayala? Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, Marta, querida. Buenas tardes. ¡Qué placer me da verte! Bueno, te tengo que retar porque estuviste por acá y no te vi. Pero bueno, no importa, dejemos eso de lado. Vamos a hablar de cosas importantes, como fue tu presentación maravillosa. Una colección primavera-verano de Francisco Ayala, que lleva por título... Ayala Andina. Vos sabés que el título es porque estoy trabajando justamente con telas argentinas, con industria nacional. Perfecto. Hice tejer nuevamente todos los géneros y lo que se vio es precioso, Marta. No estamos acostumbrados a ver texturas naturales, y son telas de algodón puro, están tejidas de forma de gasa, de tafetán. Bueno, hay unas cosas que son absolutamente novedosas porque salen de lo común. Y además estamos proponiendo revalorizar las fibras autóctonas de Argentina. Y eso es muy elegante. Realmente son opciones frescas, distintas, y han sido muy bien recibidas, Marta. Hay una delicadeza en toda la colección, que es un poco también lo que firma Francisco Ayala, sin duda. ¿Sabes qué? Es lo que estamos proponiendo, Marta, cosas que son para ocasiones especiales, pero justamente están esos colores que son no estridentes, porque todos conforman una paleta. Vos sabés que al estar tejidos, especialmente, tanto los colores fuertes como los otros, yo les hice poner una base toda del mismo color. Entonces hace que todas las prendas, si bien vos ves conjuntos la pasarela, los podés mezclar y todos los colores combinan con todos. Además de las cosas que hice tejer, hay otras que las pinté yo personalmente. Me imaginaba, me imaginaba. Es una de las características de nuestras presentaciones, claro, que es todo artesanal, que todo está de la mano con... Bueno, dialoga con el arte, realmente lo que nosotros hacemos tiene una característica absolutamente
lúdica, con los colores, con... y también con las formas. Esta invitación de que las prendas se usan de muchas maneras distintas es muy práctico por hoy en día. Y las mujeres están, lo que necesitan son soluciones, Marta. Es hora de pensarnos de una manera simple, de una manera donde vuelve el sentido común. Cosas que las podamos usar de muchas maneras distintas, cosas que, sí, eso es fundamental, es fundamental. Cosas que, además, donde se valorice, por ejemplo, de qué material está hecho. Si está hecho de una fibra natural o una fibra sintética, en este momento marca una gran diferencia. Claro, si que ese sí. género fue hecho exclusivamente para ese vestido, marca una gran diferencia. Porque esas cosas hacen que después tu vestido no envejezca, que sea una propuesta que pueda trascender en el tiempo, que lo puedas seguir disfrutando y usando de distintas maneras. O sea, que lo que estamos proponiendo es una moda mucho más relajada que en otras oportunidades. Son cosas que vienen de la mano justamente de esta posibilidad de usarlas en distintas ocasiones. De poder que perduren en tu placar durante mucho tiempo. Lo que me llama la atención, que has mostrado mucha amplitud, no veo esas mujeres ceñidas que parecían un matambre, no, una mujer más libre al estar muy bien vestida y cómodamente vestida. Cómoda y sí, y además es muy femenino, son trajes, claro, como dijimos, los que mostramos para ocasiones especiales. Claro. Así que sacando las piezas de sastrería y los pantalones, claro, en general hemos apostado al vuelo, a ese encanto de acompañar las formas. Si bien hay muchos géneros, siempre aparece la cadera de la mujer, siempre aparece... Claro. El cuerpo, o sea, no son bolsas, no, pero sí celebramos esa feminidad con el volumen y como lo describiste muy bien, que hay mucha tela. Y vos sabés que lo válido también es que es una textura natural y que es todo nacional. Todo, o sea, comprando esto nosotros estamos apostando a nuestro país, apostando a la mano de obra nuestra, a toda la cadena de valor en la moda, que eso es importantísimo. Vos sabés que es uno de los trabajos que venimos haciendo desde la Cámara Argentina de la Moda. Y justamente, mirá, te hago un anticipo. A ver. Estamos preparando el primer Congreso Ibero-Latinoamericano de Diseño. Opa. Va a ser libre y gratuito, así que te voy a pasar bien. Bueno. Va a ser en el mes de noviembre. Y están todos invitados, y especialmente vos, Marta, ya te voy a comprometer como una comunicadora de la moda, bueno, tu compromiso con la moda de toda la vida. Realmente vamos a contar con tu experiencia y con tu punto de vista, va a ser importantísimo en este congreso, donde van a participar gente de México, Colombia, de todos los países, de España, de Perú, de Ecuador. Me encanta, me encanta. Sí, mira, Fran. Estamos preparando esto con muchas ganas. Estás como presidente de la Cámara Argentina de la Moda haciendo una tarea que debe llevar 1000 aplausos. Amén de lo que haces, como toda tu presentación en la forma particular, digamos, pero este trabajo que estás realizando es para el aplauso. Te mando un beso enorme, seguimos en contacto y nos encontramos en cualquier momento. Siempre es un placer hablar con vos, Marta. Bueno. Y poder, que sos una gran, gran difusora de la moda de Santa Fe y de la Argentina. Así que felicitaciones para vos, Marta, también, y ese compromiso inmenso que tenés con tu trabajo. Gracias, mi amor. Besito. Nos vemos. Chau, chau. Chau, hasta luego. Chau. Saludos a todos. Y hablando de ver, veo mis amigos, gente de la moda, los creadores, los creativos. Y hablamos de moda, hablamos de tendencias, hablamos de tantas cosas. Y yo, para verte mejor, siempre busco un buen par de anteojos. Mi amor querida, regálate un buen par de anteojos. Ahora que vienes esto de celebrar este día de la primavera,
Entonces vas a poder ver mucho mejor las flores, las formas. Mirá lo que es esto. Si estás viendo moda europea, todo esto está en super onda, en distintas tendencias, pero el tamaño y las formas bien definidas, bien geométricas, tan cuadrado como este que estás viendo, de Óptica Perren, ha sido el leitmotiv de toda la temporada de moda italiana y francesa. Y ya la tenemos aquí. ¿De qué manera? De la mejor manera. Por supuesto, con estuches Animal Print de la colección Primavera-Verano. Lo mejor en anteojos para sol, resetados, como sea. Óptica Perren, Tucumán 2712. Óptica Perren, especialista en contactología multifocales y prótesis oculares. Óptica Perren, Tucumán 2712, obras sociales, tarjetas de crédito. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Clínica de Flebología Varices Hemorroides incorporó los estudios endoscópicos del aparato digestivo. Solicite turno. Siempre actual. Siempre renovada. Siempre vos. Siempre Marlé. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Y hoy tengo con la primavera el hombre que me hace ver las estrellas, Jorge Coghlan. ¿Cómo estás, sí, Jorgito? Famosa tu frase, ¿eh? La venimos trayendo hace rato. La traemos. Es un eslogan. Señor, es el presidente, el creador, el alma mater del CODE, Centro Observadores del Espacio. A pleno trabajo, ¿eh? El CODE está, va rapidísimo, hermoso. Sí. Estás allí. Todos los días, 15 personas trabajando. Me pareció así ver que ser. Estabas arriba de un andamio, ¿puede ser? Puede ser, perfectamente. Con no, un telescopio. Realmente muy lindo, quizás para febrero o marzo ya tenga Santa Fe. Ay, querido. Remodelado el observatorio y el planetario más moderno de América Latina. Ay, me muero de ganas. Justo el año que viene cumple 60 años el CODE y de esta forma se va, digamos, a plasmar ese viejo sueño de los fundadores, que no quedó ninguno prácticamente. Qué pena, ¿no? Sí, que no puedan ver esto. Que fue a darle a Santa Fe un observatorio y después un planetario, así que se va. Maravilloso. A cumplir. ¿Qué es el mapamundi? Bueno, ¿por qué lo traje? Lo traje el globo terráqueo. Porque muchos lo han visto en la escuela y demás, han visto esta inclinación que tiene el eje de la Tierra con respecto al Sol. ¿Qué va a pasar el día 22, unos minutos después de la 7 de la tarde para nosotros, que como el plano de la Tierra también está inclinado como su eje en 23 grados y medio, claro. ¿Qué hace la Tierra en su órbita alrededor del Sol? Al ecuador del Sol lo corta 2 veces al año en lo que se llaman equinoccios. Bien. ¿Equinoccios qué significa? Día igual noche. ¿Por qué? Porque esos dos únicos días del año, tanto el polo norte como el sur equidistan en distancia con el sol por igual. Entonces el sol ilumina 12 horas tenemos de luz solar, 12 horas exactamente de luz y 12 horas de noche. La órbita de la Tierra es ligeramente excéntrica, entonces ¿qué sucede? Un equinoccio o un solsticio puede suceder un día 19 y hasta un día 23. Entonces, ¿qué hizo la Unión Internacional de Astrónomos hace mucho tiempo? Fue fijar como fecha civil del cambio estacional, sean equinoccios o solsticios, un número de día que sea más o menos un promedio entre un 19 y un 23, por eso civilmente es el día 21,
el comienzo de la primavera civil. No influye nada un día más, dos días más o menos, no influye, claro, en absoluto. Pero digo, ¿por qué uno dice, ay, que llegó la primavera el 21 y después viene Jorge Colan y te dice, no, fecha móvil, no es una fecha móvil, son fechas fijas por una cuestión de orden, digamos, porque si no sería un lío todos los años estar modificando esa fecha y no tiene demasiado sentido porque entre el día 21 y el día 22 o si fuera un 19... es muy poco lo que varía. Claro. Lo interesante también que la gente, digamos los pueblos que están en el ecuador de la Tierra, ellos no tienen estaciones como nosotros. No tienen, ¿cómo que no? No, porque tienen estaciones fijas. Es tan poca esta inclinación, pero suficiente para producir las estaciones, que en la parte ecuatorial de la Tierra, en unos 10 grados hacia el norte y hacia el sur del ecuador, las estaciones son fijas. Lo único que tienen ellos es una cuestión que tiene que ver con la climatología, que tiene una estación seca y una estación húmeda durante el año. Sí, verdad. Pero ellos tienen siempre un promedio de temperatura donde no conocen ellos. Vos les decís, hablas de primavera, de otoño, no saben lo que es. Y cuando van en los colegios, por ejemplo, al CODE... Cuando iban hasta el año 2018. Bueno, cuando iban, pero van mismo, a volver, van a volver. Hay una serie de preguntas que deben tener. Totalmente. Es todo esto que debes explicar hasta el cansancio. Y no solo eso, bueno, los agujeros negros o algo... que es un clásico, cómo hacen pichín y caca los astronautas en el espacio. ¡Ay, mi alma! Eso mi no amor, puede faltar. No me digas. Eso para otro programa lo vamos a comentar. Pues es muy interesante, ¿eh? Cómo se me vive, encantó. Cómo se vive en el espacio, sí. Dale, ¿querés que lo hagamos? Pero cómo no. Me parece bárbaro. Bueno, pero eso es el digamos, es el... un poco la sal de los niños. Total. que por otra parte los adultos lo habremos pensado. Totalmente. Yo también lo pensé. Por ahí no se anima el adulto a preguntar. En cambio los chicos sí, no tienen problema, ellos te preguntan. Sí, son sin filtro. Totalmente, claro. Vos sabés que nosotros tenemos, no está preparado esto, nosotros tenemos un niño acá. Venga, joven, venga, intégrese, vamos a seguir charlando, venga por acá. Venga, no, venga. Sí, ya veo que está claro, cómodo, quiere dormir la siesta. No, y lo vamos a disfrazar de astronauta. Venga, venga, siéntese. ¿Está preparado usted? Sí, ya? Sí, ya estoy. ¿La eligieron reina? Sí, de la primavera. Estoy claro, me puse flores para la primavera. Muy bien. ¿Le gusta la primavera a usted? Me encanta, me encanta. La verdad que odio el invierno, ya mucha gente lo sabe porque ya lo he dicho varias veces. Porque a vos te gusta el aire libre. Claro, el aire libre, exactamente. Ahora, cuando, por ejemplo, hoy... Vamos a ser distintos, eso no estaba en los planes. ¿Para qué me voy a ir yo allá? ¿Cómo venimos con Jorge los dos? Claro, entonces digo, vamos a invitarlo a Jorge para ir al cine. ¿Cómo con no? Usted. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Quiere? Sí, sí. Bueno, arranque, a ver. Tengo varios estrenos, mire, aquí están, estos son. A ver. Arrancamos con una película para los chicos, Aimbo. Es el épico viaje de una joven heroína y sus guías espirituales. Dilo, un tierno y divertido armadillo, y Vaca, un divertido tapir, que se embarcan en la aventura de salvar su hogar en la espectacular selva amazónica. Es una coproducción entre Perú, Países Bajos y Estados Unidos. Cuenta una historia que resulta digerible y en general bastante entretenida. Tres betitos, algo que no se da habitualmente en la animación peruana. Y el otro de los estrenos es La Casa Oscura, película de terror. Mientras intenta superar la inesperada muerte de su marido, Beth queda a solas en una casa cerca de un lago especialmente diseñada para ella. Aunque hace todo lo posible para no perder la cordura, los sueños no tardan en aparecer. Las perturbadoras visiones de una presencia que llama por ella en la casa comienzan a ser cada vez más frecuentes. Aunque a la luz del día todo parece normal, Beth empieza lentamente a desesperarse, por lo que decide ignorar el consejo de sus amigos e investiga en sus pertenencias tratando de encontrar alguna respuesta. Allí se topa no solo con secretos tan extraños como terribles, sino también con un misterio que está dispuesta a resolver. Su terror es tan fuerte y el trabajo de la actriz protagónica es tan sólido que uno va a salir del cine muy perturbado, les puedo asegurar. Tres Betitos, uno de los estrenos de terror que realmente se eximen y que es algo raro en este género. Quiero presentarles, junto a Marlé, otras tendencias de la gran colección Primavera-Verano y vamos al encuentro del color leitmotiv de cada temporada
Pero hablando de tendencias, siempre tiene que haber algo de metal. Fíjense qué estupenda que es esta campera con el detalle de tachas. Y la vamos a combinar, por ejemplo, de su gran colección, Marle presenta una remera en blanco y diseños en negro. Esta es una posibilidad que vamos a combinar ¿con qué? Con un jean de línea clásica, actual, por supuesto, pero también en blanco. En este caso, volvemos a las tachas. Esto es diseño y marcas propias en Marle San Lorenzo, reitero, 3024. ¿Qué estamos viendo en este conjunto armado para vos? Este color. Ahí lo combinamos. Tiene que haber siempre algo que nos llame la atención. Y aquí, este es el leitmotiv de esta remera. No solamente un color liso, sino también con algún detalle. Y volvemos al brillo y a las tachas. Atención a esta, que es una campera sin cuello. Fíjense qué detalle tan bonito. Es el color, la combinación con el lilita y rosa. Todas las florcitas que también se marcan aplicadas a la misma. Lleva una básica como remera para complementar con este otro jean de líneas armoniosas para que puedas lucir el conjunto ideado por Marle. Y voy a algo que nos encanta a nosotras, claro que sí, el azul. No hay clasicismo en esta campera preciosa. Los bolsillos con brillo bordados, chicas, divino. Por eso digo, las marcas te distinguen. Y ahí vamos a la combinación realizada o sugerida de blanco con brillo. Seguimos, ¿eh? Preciosa la colección de remeras en Marle. Y si quieren más brillo, claro que sí. Voy a este pantalón que tiene tachas. Está dentro del estilo baggy. Bien amplio arriba, fina un poco hacia el final. Fíjense qué bonito que es este conjunto. Esto es tan solo un chiquitito así de la gran colección Primavera-Verano de Marle. Nos vemos. Siempre actual. Siempre renovada. Siempre vos. Siempre Marle. La onda de hoy, zapatilla, borcego, zapatos y botas. Estilo Nora Hoffman. Única dirección, San Martín 2185. Botay le ofrece la mejor torre, en el mejor lugar y con esta vista increíble. Botay.com.ar. Podología es salud. Confíe sus pies a un podólogo matriculado. Colegio de Podólogos de la provincia de Santa Fe. Las mejores telas del mundo al más bajo precio en un solo lugar. Casa Satuf, San Jerónimo y Junín. Alessio Hombres, con la calidad y atención de siempre, ahora en Hipólito Yrigoyen 2624. Alessio Hombres. Vanguardia, Sexy Boutique. Experiencias inigualables. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando para llevar a la vanguardia? Vanguardia, Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. Ya te están retando, Berto, te están retando. De entrada, Marta, ¿qué va a ser? Sacate el barbijo. Bueno, eso es bueno que también hay cosas que acá se tienen en cuenta, que es cumplir con todos los protocolos. Sí. ¿Cómo estás, amor mío? Lo tengo tan incorporado el barbijo que no me lo saco ni para dormir a veces. Bueno, bien, Marta. ¿Cómo andás? Bien, querida, bien. ¿Cómo te trata esta primavera? Ay, no sé, ¿a vos qué tal te fue con la zunga y la tanga? ¡Ay, una maravilla! ¿Viste? ¿Le andaba justo al negro? Le quedaba un poco chica. Yo te dije. Viste, viene cargado. Te veo tan contenta que le anda chica. Pero bueno, ya la vamos a solucionar después. Claro que sí. Che, Marta, mira, sí. Hoy vamos a tocar un tema que
es muy difícil tocarlo a veces y por eso no se toca mucho. Y vos me lo pediste el otro día, que era la discapacidad. Ay, sí. Las relaciones sexuales sería, claro, o el sexo en el sexo, discapacidad. Sexualidad y de los discapacitados. Perfecto. Bueno, vos sabés que una persona discapacitada es una persona que no adquirió o perdió alguna de las capacidades. Y la primera derecho que tiene el individuo es ser libre, y uno no es libre si no es sano. Entonces, cuando vos no tenés capacidad, o sea, no estás sano, perdés la libertad. Entonces, está en nosotros en tratar de ayudar a que recupere esa libertad que no tiene la persona discapacitada. En el año 1981, que creo que son 30 años, ¿no?, del 81 hasta ahora, en el Día Internacional de la Discapacidad, en diciembre, había un informe donde se decía que el 10% de las personas, o más del 10% de las personas, eran discapacitadas. Y que se pedía que tengan en cuenta un poco el tema de la sexualidad. Pero estoy hablando de 30 años. Y hasta ahora... no se habla de esto, no se habla, sobre todo a nivel familiar, cuesta. Ahora... vos fíjate que si ya en una época tener una persona discapacitada significaba discriminación, se lo escondía, se lo cerraba. Por favor. Bueno, había un montón de barreras contra la discapacidad. Si a eso nosotros le sumamos la sexualidad, te imaginas, son dos problemas bastante... Hoy ya no, hoy la gente está incorporándose socialmente, laboralmente, educacionalmente, porque hay instituciones, hay todo. O sea que la persona con discapacidad tiene todas las herramientas. Ha comenzado a tener, claro, claro. Pero todavía en la parte sexual no estamos del todo. Pero fíjate vos que hay dos cosas que te quiero decir. Una, de que hay una ley provincial de educación sexual que todavía, para fin de año, si no se aprueba con senadores, sí, va a caducar. No. Y ya tiene media sanción de diputado. Ajá. Y hace 15 años que salió la ley de educación sexual integral, la nacional. Y la provincial todavía estamos esperando. Así que te imaginas ¿y que... ¿Y quién está detrás de eso? Bueno, todas las instituciones que están luchando para que se implante, ¿no? Desde la educación, desde las instituciones de sexología, todos están también. Pero qué bueno, pena. Sí. Bueno, creo que se va a hacer, espero. Pero con estos problemas que estamos ahora, no sé, sí, bueno, estará parada, pero creo que es hay que trabajar. Eso. Sí, sí, sí. Bueno, vos sabés que, y fíjate cómo era la represión antes. ¿Vos te acordás de Regreso sin Gloria, sí, una película de Jane Fonda, que era de la época de la guerra, que venían toda la gente lisiada, los soldados, esas, claro, cosas? Y ella se enamora de un soldado que estaba lisiado en sillón de ruedas y ella después se enamora de él y se ve una escena como de sexo, pero no explícito, claro, pero así sugerido. Y bueno, y fue una película que la censuraron, ¿eh? La censuraron porque cómo íbamos a tener sexo con un discapacitado, ¿no? Fíjate vos a qué se llegaba esas cosas. Yo te digo, el discapacitado puede tener cualquier tipo de relación sexual, ¿no? No tiene inconveniente si no fuese por las barreras, la discriminación, las barreras sociales, las barreras políticas y las barreras educacionales que tenemos, claro, ¿no? Una vez yo en el Vera Candiotti, estuve en el Vera Candiotti trabajando porque a pedido de una alumna mía, uh-huh, que era la jefa de enfermería, pero hace como 40 años, Marta, 30 y largo, no importa, 35 no importa, largo pero... era. Me dijo, Norberto, ¿por qué no vas? Porque tenemos gente joven, que no nadie le puede hablar, en el adolescente, con todos eran, viste, el Vera Candiotti, todos lisiados, claro, por traumatismo, me acuerdo, por choque, accidente Willy, de motos todas esas y cosas, demás, sí. Bueno, y yo fui y para una charla nada más con ellos, y bueno, me quedé casi un año. Después por algunas cosas,
a veces las direcciones no son muy sensibles, claro, a la situación, ¿viste? Y, o bueno, actualizadas, sí, sí, tampoco. Entonces, bueno, yo agarré y dejé también, porque qué va a hacer, no podía, tenía que ir toda la siesta. Tal es así que ellos me esperaban con tantas cosas. Cuando yo después dejé, ya lo último tenían colgado, en las paredes colgaban figuras de chicas en malla y todas esas cosas. Bueno. Pero ahí tuve que hacer una charla para todo el personal, porque era necesario eso, ¿no? Era necesario. A ver, puedo decir, pero total no es una cosa rara que le voy a decir. Decía un muchacho que lo higienizaban, un muchacho grande, y la enfermera a lo mejor le hacía un chiste. A ver el pajarito, supongo, una cosa así. Decía, ay, va a ver cuando levante vuelo. Y entonces un chiste que ella le hacía, dice, este no levanta más vuelo. O sea que, te imaginas, que había una... no lo hacían por maldad ni nada por el estilo, pero hay cosas que hay que cuidar. Sí, por ignorancia. Entonces resolvimos, hicimos un trabajo con ella que, bueno, fue muy gratificante. O sea que los discapacitados no tienen dificultad, hay pocos los que no pueden tener relaciones sexuales. Ahí me di cuenta la necesidad que las personas tenían discapacitada, igual que las otras que dicen no ser discapacitada, de la caricia, del abrazo, de que le presten atención a su parte sexual, porque somos seres sexuados, claro, ¿no? Así que ahí me di cuenta que la necesidad que había y que muchas de las cosas pasan por las barreras que nosotros, las discriminaciones que nosotros le hacemos. Hay algunos mitos sobre el discapacitado como ser que son asexuados, y eso es mentira. También se lo asexuó a los chicos, se lo asexuó a los viejos y se lo asexuaban a los discapacitados. Y no es así, son todos seres sexuados, somos sexuados de que nacemos, claro, hasta que morimos, vivimos correcto la sexualidad. Que la sexualidad es una sola, dice, no es una sola, cada cual la vive como puede, como quiere, como sabe. O sea que cada cual hace lo que quiera, mientras no jorobe a nadie, claro, es dueño de su sexualidad y vivirla bien y gratificante. Un mito que es que los discapacitados no son deseados, y eso está en el estereotipo de la belleza. Nadie es perfecto ni nadie es cosa, ¿no es cierto? Así que bueno, o sea que todos esos mitos hacían de que se vaya cerrando. Pero hay algo importante que hay que respetar en las personas que tienen discapacidad, es el derecho universal, que está dentro de los derechos universales, están los derechos sexuales. El derecho a la libertad, a ser libre con su sexualidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad sexual, raza, credo, etcétera. O sea que, y el derecho a una educación integral, educación sexual integral. Claro. ¿No? Así yo creo que vamos, si conseguimos mantener esos derechos a las personas, a todas las personas, estamos devolviendo algo de lo que ellos no han adquirido o han perdido. Así que bueno, con eso quería dejarte el mensajito. Qué buen tema. Fíjate que antes decía, el discapacitado físico no puede y el discapacitado mental no debe. O sea que se rompió ya todos esos mitos, ¿no? Bueno, enhorabuena. Sí, enhorabuena. Gracias, amor. Bueno, Marta. Feliz primavera. Gracias, gracias. Sí. Sos un pimpollo acá. ¿La pasaste bien en el picnic con el negro? Ay, sí, sí. Fuimos de picnic con el negro. Después te cuento. Bueno. Vamos a despedir el programa, chicos, y a vos que estás en casa acompañándonos como de costumbre. Muchas gracias. Nos vemos en las redes. Y a nuestro artista, fotógrafo invitado hoy, que llega desde la ciudad de Paraná y que lo encontrás en las redes, comunicate con él que te va a sacar una foto divina. Mirá lo que es este paisaje, una maravilla, un otoño reflejado en foto. La naturaleza pinta, vos y yo, junto a Miguel Reynoso, le damos las buenas tardes por habernos acompañado y las gracias. Y feliz primavera, a vivirla. Adiós. But you walked past me like I wasn't there and just pretended.